¿Pueden verlo el audio? ¿Lo pueden escuchar el audio, colegas? No, Ya, a ver. yo no escucho nada tampoco. Tampoco está corriendo el video. No, no, lo he parado porque quiero que escuchen el audio. No se escucha. Ahora sí lo van a escuchar, ¿sí? Okay. Nos queda de paso. No. Primera, pero yo a Tony. Menos mal, yo no sabía nada. No sabes lo bueno que está esto, es impresionante. A ver. Te quedaste con hambre, toma. Come, come. Además, el chofán ese trae poquito, ¿viste? No, gracias. No hay que pedir más a ese lugar. Che, sí. Entra a probarme. Dale un conjunto, venía conmigo. Dale, dale. No, no, yo te espero. ¿Cómo me queda? ¿Me estás hablando de la remera o el pantalón? El pantalón. Ah. Disculpa, ¿podés venir a ver qué onda el pantalón? Porque yo no entiendo. Abrázame. Ey, Ju. ¿Qué pasa? Ah, ahí Gonzalo, con una mina, es un desprolijo. Te juro que hoy, en venganza, me chaparía el primero que se me cruce. Nada, nada, justo me senté yo. Justo. Si querés me corro, encima estás divina, así. Me voy a buscar al segundo que me cruce. Te dormiste. Y por eso es tu día. Feliz Día del Amigo. Alto Palermo. Pasión de mujeres. Voy a colocar de nuevo, ¿sí? Por el tema del audio. ¿Lo pudieron escuchar? ¿Colegas? Sí, pero algo entrecortado. Ya, lo voy a poner de nuevo, ¿sí? Ok. Préstenle, por favor, atención, ¿sí? Solo dura 40 segundos, pero préstenle atención, por favor. Buenísima la película, me encantó. Che, Gasti, si querés llévame última hoy. Pero tu casa es a 2 cuadras. Nos queda de paso. No, te llevo primero a vos, después lo llevo a Tony. Menos mal, yo no sabía nada. No sabes lo bueno que está esto, es impresionante. A ver. Te quedaste con hambre, toma. Come, come. Además el chofán ese trae poquito, ¿viste? No, gracias. No hay que pedir más a ese lugar. Che, sí. Entra a probarme. Dale un conjunto, venía conmigo. Dale, dale. No, no, yo te espero. ¿Cómo me queda? ¿Me estás hablando de la remera o el pantalón? El pantalón. Ah. Disculpa, ¿podés venir a ver qué onda el pantalón? Porque yo no entiendo. Abrázame. Ey, Ju. ¿Qué pasa? Ah, ahí Gonzalo, con una mina, es un desprolijo. Te juro que hoy, en venganza, me chaparía el primero que se me cruce. Nada, nada, justo me senté yo. Justo. Si querés me corro, encima estás divina, así. Me voy a buscar al segundo que me cruce. Te dormiste. Y por eso es tu día. Feliz Día del Amigo. Alto Palermo. Pasión de mujeres. Bien. ¿Me escuchan ahí, colega? Les voy a mostrar otro video más que ustedes seguramente ya lo vieron. ¡Licenciado! Todo lo que me pidió para mi préstamo. Falta. ¿Qué falta? Falta un certificado que diga cuántas pulgas tiene el perro de su vecino. ¡El perro de mi vecino! Licenciado, todo lo que me pidió, licenciado. Falta. ¿Qué falta? Falta un certificado de buen aliento de su garante. Si querés un préstamo sin tanto papeleo. Bien, yo les acabo de mostrar 2 publicidades, donde lo que yo les quiero mostrar, digamos, fueron, la primera es la publicidad del banco, fue una publicidad que en realidad se transmitió por tele, es bastante antigua, pero la gente habló mucho de ello, ¿no? Y Préstamos Mi Socio, de ser una pequeña cooperativa, se convirtió en prácticamente un banco bastante importante, ¿sí? La primera que ustedes vieron se hizo en el año 2015, la hizo un shopping de Buenos Aires que se llama Alto Palermo. Simplemente lo único que querían hacer era dar un mensaje en el Día del Amigo, nada más, felicitar al Día del Amigo. Bueno, eso se volvió tan, pero tan viral, digamos, que llegó hasta aquí. Era para transmitirse solamente por su Facebook, que está, el shopping está en Buenos Aires. Llegó aquí, llegó a Ecuador, llegó a Perú, llegó a todo, porque era bastante desopilante también, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que les quiero comunicar, o que les quiero transmitir con esto, colega, es que si nosotros no tenemos el tiempo para generar ese contenido, el día de hoy también podemos delegárselos a otras personas.
pero es importante que hagamos contenido no comercial, ¿se entiende? Este es una especie de contenido que por las características, digamos, que tienen cómica, etcétera, etcétera, genera un vínculo, lo que hablábamos ayer, genera un vínculo afectivo y emocional entre marca y consumidor. Todo aquello que me genera una simpatía hace que la marca me caiga bien, tan sencillo como eso. Y si no tenemos el tiempo para nosotros generar un contenido, o de hacer videos, o de hacer algo todos los días, podemos delegárselo a otras personas. Porque estos videos el día de hoy, he encontrado empresas que te los hacen por 1000 bolivianos. Con esa calidad, con audio, con todas esas cosas, ¿no? Lo hacen. Entonces, es cuestión simplemente de que si nosotros queremos, si realmente nos ponemos como estrategia de generar un contenido que me posicione, ¿no? Ese contenido, el hecho de generarlo a un costo bajo, me va a traer mejor rédito que hacer contenido mal hecho, a media, y colocarle un montón de publicidad. ¿Se entiende eso? Es decir, el contenido en sí mismo tiene mejores capacidades, digamos, de volverse viral o de volverse importante, o de que la gente lo comparta, ¿no? Por la calidad o por el mensaje que tenga, ¿bien? Que la publicidad misma, ¿se entiende? O sea, la publicidad no tiene tanta efectividad si no hago un contenido realmente relevante o digno de compartir para mi audiencia, ¿bien? Bien, la primera herramienta que habíamos visto era el contenido, ¿sí? La segunda herramienta que yo necesito para posicionar una marca, especialmente en Facebook, es el tema de la publicidad, ¿bien? Ahí lo que ustedes ven, fíjense, dice, los canales digitales han demostrado gran efectividad, ojo, segmentando públicos, ¿sí? Cualquier empresa debe aprender a conocer y segmentar su público, dice acá. Bien, el tema de la segmentación, eso yo creo que es lo más hermoso que tienen los canales digitales, las redes sociales, y es un concepto que habla de hipersegmentar. Es decir, ir a pequeños públicos que Facebook, Instagram, YouTube me los está mostrando y me está diciendo que ellos tienen un hábito, un gusto o una costumbre o un interés manifiesto en lo que yo estoy queriendo vender. ¿Se entiende? Esa publicidad que ustedes venden ahí, por ejemplo, esa es una publicidad muy bien hecha. Bien, tiene principios publicitarios, desde el color, la tipografía, una chica mirándonos, ¿no? Los seres humanos tenemos fascinación por los ojos, por ejemplo. Bien, pero más allá de la publicidad bien o mal hecha, lo que veíamos al comienzo, es decir, la publicidad, a ver, puede estar muy bien hecha, puedes tener muchas cosas, pero si no lo ven las personas adecuadas, el valor comercial de mi publicidad es cero. ¿Se entiende? Veamos una publicidad. Esperen un segundito. Vamos a ver los elementos de la publicidad, ¿sí? Cuando yo hablábamos de estrategia el día de ayer, ¿no es cierto? Una campaña publicitaria, para mí entender, mínimamente tiene que tener estas cosas. Una página de aterrizaje. Es decir, una página web. Es decir, estoy lanzando una publicidad, por ejemplo, en Facebook. Ya, ok, 3.000 personas vieron mi anuncio. Tengo 3.000 likes más. ¿De qué me han servido? De nada. Yo tengo que, es decir, a esas personas, a esos 3.000 o 4.000 o los que vieron, o las personas que yo pagué para que vean, ¿sí? Ya sea que yo hice hacer un video, o yo he generado el contenido, o tengo un blog donde escribo de ciertas cosas interesantes que la gente está compartiendo, o hago recetas de cocina, lo que sea que yo haga, ¿sí? Que esté relacionado con mi negocio. Muy bien, ok. Lanzo un anuncio ya para vender. 3.000 personas, 3.000 likes. Y esas personas lo que tengo que entender es que las he llevado a Facebook, digamos, con el contenido como anzuelo, las hemos atraído, pero el siguiente paso es sacarlas de las redes sociales. ¿Se entiende? Es imposible, no imposible, pero es muy difícil vender en la red social misma, ¿no? Muy pocas empresas pueden darse el lujo de agarrar, poner un producto, el número de cuenta y que la gente como zombie empiece a depositar. No funciona así. A las personas las tengo que sacar. ¿Y cómo las saco? Número uno, llevándola a mi página web, por ejemplo. Y tengo que tener una página web que esté preparada para recibir gente. Si yo quiero vender un producto online, por ejemplo, ya tiene que tener una pasarela de pago o la información bancaria, ¿no? O por lo menos, digamos, un sistema, digamos, automatizado ya para que, es decir, qué sé yo, si es una pastelería para tomar un pedido, ¿no? Hay una página muy interesante que se llama Flores Online, es de aquí de Santa Cruz de la Sierra. Es muy interesante lo que ellos hacen, ¿no? Colocan anuncios en Facebook,
La gente responde a los anuncios, los lleva a su página web, pero ahí no encontrás ninguna información de pago. Vos simplemente escogés la flor que vos querés y está el precio ahí. Vos le das clic y le decís, le pones la dirección, dónde, la dirección exacta donde querés. Al día siguiente o ese mismo día, depende de cómo lo haces vos, al día siguiente, por ejemplo, la gente de Flores Online ya está entregando la flor. Lo curioso es que en ningún lugar vos encontrás una este de pago, ¿no? Lo único que te han pedido es tu número de teléfono. Una vez que se entregó la flor, un funcionario de Flores Online te llama, la flor o el ramo ha sido entregado. ¿Dónde podemos pasar a cobrarle? ¿Se entiende? Es muy interesante. Y es una estrategia que les ha funcionado muchísimo, ¿no? Es decir, no todo tampoco tiene que ser totalmente automatizado. Tenemos que adaptarnos también a la cultura. La gente aquí en Santa Cruz no está acostumbrada. Y lo que ha hecho esa página o esa empresa, Flores Online, es muy interesante. Es decir, se ha vuelto un e-commerce adaptando, digamos, ciertos elementos a la cultura local, ¿no? No estamos acostumbrados, no importa. Hacelo tu pedido de flores. Te va a salir ese ramo hermoso para que lo dejemos en el cementerio, te lo vamos a cobrar, te vamos a cobrar 140 bolivianos. Muy bien. Ahí no te dicen nada dónde te van a cobrar. Ya no importa. Una vez que te lo han entregado, el ramo fue entregado, ¿dónde pasamos a cobrarle? Listo. Bien. Es muy interesante, pero ojo. Ahora, si Flores Online, por ejemplo, agarra, hace un anuncio, ¿dónde va a colocar el catálogo de su? No sé, tiene un catálogo como de 40 diferentes ramos y un montón de cosas. Arreglos florales. ¿Puede colocarlos en Facebook? No. Es por eso la importancia de que yo tenga una página web. Cosa que yo saque a las personas de las redes sociales y los lleve a un entorno más amigable, donde la gente pueda ver, donde yo pueda personalizar las cosas, personalice los colores, donde la gente, digamos, pueda indagar y yo también pueda colocar algunas herramientas para ver qué hace el consumidor una vez que llega a la página web. ¿Se entiende eso? Esa es la importancia de que nosotros salgamos de esa relación tóxica que tenemos con Facebook, pensando que en Facebook no va a resolverla. No, Facebook es un canal de comunicación. Solamente me sirve para que la gente se entere o para posicionar un producto. Como un canal de comunicación. Pero si realmente yo quiero generar una venta, yo los tengo a las personas, las tengo que sacar de Facebook. Tengo que llevarlas a la página web. Ahora, Facebook también me provee, sí, una herramienta muy importante, ¿no? Los anuncios de mensaje. Es decir, yo coloco una publicidad, coloco mi WhatsApp y las personas interesadas más información me dejan. Ok, ya tengo yo sus teléfonos. Aprovecho, los llevo a la página web, pero también los llamo. ¿Cómo le va? Miren, no sé, tengo este curso para venderle. ¿Le interesa? ¿De esto va a tratar? ¿Esto vamos a hablar? Sí, no, pero ya hay una cercanía, ¿se entiende? Y de eso se trata la venta. O sea, las ventas tienen mucho que ver con que no podemos esperar, digamos, que la publicidad por sí sola venda. Como tampoco puedo esperar que las ventas directas por sí sola venda, si no hay una comunicación que hable de mi producto. ¿Se entiende? En realidad, entre ambas herramientas crean una sinergia que yo no puedo prescindir de una y esperar que la otra me solucione. O viceversa, esperar que la publicidad haga lo que tiene que hacer la venta. No puedo hacerlo eso. ¿Se entiende? Es decir, y esa es la importancia de mi página web. Es una gran herramienta para vender. Y conforme la gente culturalmente se vaya acostumbrando cada vez más, más y más y más a comprar online, porque eso va a suceder, ojo, no es una opinión, es una predicción de algo que va a suceder, que ya sucedió en todo el mundo y que más temprano que tarde nos va a pasar aquí en Bolivia. ¿Qué es lo que nos conviene hacer, colega? ¿Ir preparando nuestra web para empezar a vender? ¿O esperar, digamos, de que ya... Es decir, lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer el día de hoy va a repercutir de aquí a 6, 8 meses. Si yo de aquí a un año recién creo una página web para ver si puede vender, es muy probable que ya la competencia tenga su página web preparada para vender con pasarela de pago, con métodos alternativos, con información bancaria o con base Flores Online, pero que ya ellos estén generando un tráfico de personas que ya empiecen a comprar. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Un competidor que ya está utilizando las herramientas y que me ha relegado a mí en el tiempo a un segundo plano. ¿Se entiende? La gente se queda con el que le enseñó a comprar. Por eso Multicenter hace lo que hace. La gente se queda con el que te educó, con el que vos aprendiste a comprar online, con ese se va a quedar el consumidor. Así que lo que más nos conviene es empezar a aprender a usar estas herramientas el día de hoy. ¿Bien? Bien, después, número uno, landing page, una página de aterrizaje, que en este caso es la página web. Tener una plataforma publicitaria, tener una llamada a la acción.
Es decir, si nosotros mostramos repetitivamente un anuncio, genera posicionamiento. Ok, pero ¿cómo hago para que eso le genere un impulso de compra al consumidor? Algo, de algo me tengo que valer, ya sea una promoción, ya sea un, qué sé yo, ya sea un 2x1, ya sea algo que sea irresistible, ya sea, digamos, de algo, ya tengo que buscar las herramientas creativas, pero la gente, no, es decir, no es lo idóneo que la gente simplemente vea un anuncio publicitario. Lo idóneo es que la gente también se decante, digamos, es decir, algo que le genere un impulso de compra, un impulso de ir, o de por lo menos de conocer más. ¿Bien? Bueno, eso ya es, eso, cada empresa tendrá sus estrategias y creará también sus propias. Y después, después las herramientas de email marketing personalizado. Yo el día de ayer les ofrecí, si ustedes quieren, si todos nos ponemos de acuerdo, a dar una clase totalmente gratuita acerca de cómo colocar el pixel de Facebook. Yo les propongo que también veamos el email marketing personalizado. Es una herramienta que en Bolivia no la usa nadie. ¿De qué se trata esto? Se trata de apoyarme de otra herramienta más para también, digamos, generar una mejor penetración con el consumidor. ¿Se entiende? Mientras voy haciendo publicidad también, yo puedo utilizar otras herramientas teniendo bases de datos, ¿se entiende? Donde, por ejemplo, hay herramientas, yo uso una que se llama MailChimp, donde yo, de un clic, le mando un correo a 8.000 personas y a cada persona le llega un contenido totalmente diferente. Al que se llama Juan le llega con, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en tu trabajo? ¿Dónde trabaja? ¿Se entiende? Entonces las personas piensan que uno le ha enviado un correo, yo le he enviado uno a uno, y en realidad he hecho un solo correo para 8.000 personas. ¿Bien? Ahora, ¿eso me sirve para vender? Por supuesto que me sirve para vender. Por supuesto, o sea, para apoyarme más la gente que me ha visto, ha ido a mi página web, me está viendo en Facebook, y encima lo estoy impactando en su buzón de entrada, ¿se entiende? Si es algo con lo que más o menos él tiene, no sé, si él ya venía en algún momento pensando, yo quiero aprender un curso de internet, qué sé yo, lo vio en una web, lo ve en Facebook, ¿no? Lo ve de Eduardo en una web, lo ve de Eduardo en Facebook, y encima le llega al buzón de una manera personalizada, créanme que eso genera también un impulso de compra, ¿se entiende? Entonces tengo que apoyarme en esas herramientas que, al menos las herramientas de email marketing, hasta cierto punto son totalmente gratuitas. ¿Bien? Bien. Eso sería tener una campaña bien diseñada. Después, el tema de las métricas. Todo tengo que apuntar y tener de los resultados, rendimiento, el dinero que yo gasto, de todo tengo que tener una métrica. ¿Se entiende? Yo tengo que saber que, por ejemplo, me invento, gasto 1.000 bolivianos en Facebook este mes, me tiene que traer tantos resultados. ¿Sí? ¿Para qué? Para que si yo quería vender, por ejemplo, 10 televisores, tengo electrodomésticos, me estoy inventando. Si yo tenía 10 televisores, ya, ok, con 1.000 bolivianos, ya, si con 1.000 bolivianos la publicidad me da ese resultado, obviamente hecho con una estrategia, ok, para Navidad voy a querer 20, ¿cuánto tengo que invertir? Teóricamente son 2.000. Pero tengo que anotar todas las métricas, todo. ¿Quiénes son los que me compran? Hombres, mujeres, ¿cómo responden? ¿En qué horario me llaman? ¿Se entiende? Tengo que empezar a agruparlos también. De eso se trata el marketing, de la información que yo pueda tener. ¿Bien? Ok, ¿cuántas personas, digamos, compraron de la marca Sony? ¿Son hombres, son mujeres? ¿Cuántos me compraron de la marca Samsung? ¿Son hombres, mujeres, son mayores, son menores? ¿Cuál es el grupo etario? ¿No? ¿Qué están buscando esas personas realmente? ¿Buscan la pantalla curva, la plana? ¿Buscan la última innovación o lo más barato? Créanme, colegas, yo sé que es quisquilloso, pero si realmente queremos que nos vaya bien, todas esas métricas tenemos que anotarlas, ya sea en un Excel, las métricas que no me da Facebook. Facebook me puede decir quiénes interactuaron con una publicación, pero no me va a decir quiénes compraron. Eso ya es tarea mía. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es la importancia de que yo las separe a las personas? El que me compró Sony, el que me compró Samsung, el que me compró la marca china, los jóvenes. Yo voy a tener que separarlos. ¿Por qué? Ok, con eso yo voy a saber que ya, la marca que mejor me funciona es la china. Esa es la que más vende. Bien. ¿Quiénes me compran eso? Fulano, sutano y perengano. Muy bien. Cuando llegue mi campaña navideña o mi campaña del Día de la Madre o del Padre, enviaré un email personalizado a ese grupo. ¿Se entiende? O si yo tengo, digamos, a ver, vendo ropa unisex. No voy a lanzar una campaña para el Día del Padre ofreciendo ropa de mujer, ¿no es cierto? Pero si yo tengo mis métricas,
de quiénes responden y de qué manera responden a la publicidad. Es decir, si yo a lo largo de lo que yo he hecho publicidad, comunicación o lo que ustedes quieran llamar, yo he anotado quiénes, qué tipo de personas responden, digamos, a los blazers, a los pantalones, a los zapatos, a las camisas rayadas, a las camisas a cuadro. Si la tengo esa información separada y condensada y separada de la ropa de mujer, ya voy a saber cómo hacer de manera más efectiva una publicidad cuando llegue el Día del Padre. ¿Se entiende? Tan sencillo como eso, pero necesito yo información, necesito toda la información que yo pueda anotar, ya sea en un Excel, como quiera, pero la tengo que separar, ya, ya sea para hacer email marketing, para hacer publicidad, para subir, para lo que yo necesite, pero de todo, pero el tema de fondo es que tengo que separar la información, bien, ya sea por líneas o por consumidor. Después, número 3, promociones. ¿De qué se trata esto de las promociones? Hay promociones que son muy efectivas, como por ejemplo los 2x1, ¿ya? Las promociones tienen mucho que ver con lo que veíamos hace un momento, el tema de las llamadas a la acción, ¿ya? Lo que yo he podido comprobar es que funciona muy bien para, es decir, para apresurar una compra, por ejemplo. Es decir, a ver, yo a fin, a ver, para que se entienda, a ver, llega, no sé, ¿cuál es el día más festivo, más cercano? Creo que es el Día de la Madre o del Padre, no importa, ¿ya? Pero lamentablemente, digamos, cualquier cosa que yo quiera vender, si, digamos, estoy esperando una fecha festiva, se van a dar cuenta que las personas, digamos, no tienen dos presupuestos. ¿Se entiende? Me invento, llega el Día de la Madre. En cada familia habrá un presupuesto para comprarle un regalo a mamá. ¿Se entiende? Es decir, papá y los hijos le comprarán algo. El tema es que cuando alguien ya gastó de la familia, yo tengo un consumidor menos que me compre a mí. ¿Sí? Entonces la gran pregunta es cómo me adelanto a los otros para que ese presupuesto de esa familia sea gastado en mi marca y no en otra marca de otro. ¿Se entiende eso? Entonces las promociones para eso me tienen que servir el día de hoy, para que yo me adelante, para que si llega el Día de la Madre, ok, compraste a tal fecha y te llevas esto, compraste a tal otra fecha y te llevas esto otro, visítame los días martes, ¿ya? Y llévate un 2x1, ¿sí? Pero eso funciona muy bien en internet. Y especialmente hay un tema fundamental acá. Las promociones, por lo que yo he podido ver, la gente las comparte de manera repetitiva, ¿sí? Bien. La venta directa, bueno, es lo que hablábamos ahorita. La publicidad por sí sola no puede vender, ¿no? Entonces yo tengo que valerme de otras herramientas, ¿no? Dice, las redes sociales son solo un canal de comunicación. Por ello debemos sacar a nuestros potenciales clientes y yo tengo que llevarlos a un entorno uno a uno, ¿no? Como les decía el día de ayer, creo que con casi todos ustedes yo he tenido una conversación uno a uno para tratar de ofrecerle este curso. Es por lo que yo les decía, la gente no va y te deposita simplemente por ver una promoción. Quiere un contacto más cercano o realmente saber que detrás de esa publicidad hay una persona, hay alguien que te va a responder. ¿Se entiende? Entonces, ese consumidor que llega por una publicidad, ¿no? Llega a una etapa que se le llama el descubrimiento. ¿Sí? Si realmente le ha interesado, llega la consideración, ¿no? Con lo cual después viene la conversión o la venta, que esto se hace en un entorno uno a uno, o si sos una marca bastante creíble o confiable, la venta se va a generar en tu página web. Y después la lealtad, que a mí me gusta entender la lealtad como la compra repetitiva, o la gente que después de tomar, qué sé yo, un curso, después te llama para otras cosas, así sea para pedirte ayuda, ¿se entiende? Pero ya eso podemos considerar lealtad de marca. A todo este proceso le vamos a llamar, o a este embudo de conversión, le vamos a llamar inbound marketing o marketing de atracción, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de esto? Ahorros en costos publicitarios, es decir, el hecho de generar un contenido para una audiencia específica me va a hacer, digamos, de que yo no esté gastando tanto en publicidad, para empezar, ¿no? Aparte que me va a abrir los algoritmos de las diferentes redes sociales. Si Facebook, por ejemplo, entiende que yo tengo un contenido importante para mostrarle, digamos, a una audiencia particular, cuando yo coloque algo, esa audiencia va a empezar a, es decir, mi contenido va a tener visibilidad sobre esa audiencia. ¿Se entiende eso? Fíjense, les doy un caso para que ustedes vean. Esto es un caso que ustedes lo pueden palpar de manera muy sencilla. Éntrense a las páginas de los bancos. No sé, Banco Mercantil, ven, lo que ustedes quieran, al azar. Van a ver impresionante, Banco Mercantil, 160.000 seguidores. Sin embargo, ellos postean algo y tienen 10 me gusta. 160.000 seguidores y postean algo y tienen 10 me gusta. Y cuando vos indagás más y te entras a ver quiénes son los que le dieron me gusta, resulta que son funcionarios del banco. ¿Se entiende eso?
¿Qué es lo que te está diciendo eso? Lo que te está diciendo claramente es que ese banco o cualquier banco, porque todos hacen lo mismo, los compran los seguidores. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no han generado ningún tipo de contenido para su audiencia. ¿Cuál sería el contenido importante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cuáles son los, no sé, información bancaria? ¿Cuáles son los beneficios de tener una tarjeta de crédito? ¿Qué te pasa cuando la extravías? Esas cosas no lo hacen los bancos. Y voy más allá. El banco que a mí me dio mi casa, el banco que me dio el crédito para mi casa, hasta el día de hoy, yo mi casa la compré ya más de 3 años, ¿sí? Pero el mismo banco que me dio el crédito para mi casa me llena el buzón todos los lunes ofreciéndome mi primera vivienda social. ¿Se entiende eso? Así de ilógica es la estrategia de un banco. Me sigue ofreciendo algo que ya me vendió y no hay cosa más molesta que eso. Bien, me sigue ofreciendo algo que ya me vendió y que no me lo va a volver por las características del producto, no me lo va a volver a vender nunca más. Cuando en realidad a mí sí me podría interesar otro tipo de producto, ¿no? Como, qué sé yo, un crédito para que... Ven que no tengo cortinas, ¿no? Un crédito para que me compre mis cortinas, o para, qué sé yo, de consumo, o para que adorne mi departamento, que cualquier otra cosa, ¿ya? Pero los bancos, teniendo esas grandes bases de datos, tanta información de los clientes, es muy impresionante que no tengan una estrategia realmente para generar un vínculo afectivo con sus consumidores. La prueba es lo que yo les digo, entren a la página de cualquier banco, postean algo, 10 likes, ¿ya? Y esos likes son funcionarios del banco encima. ¿Qué te dice eso? Son likes comprados. El like comprado no tiene ningún valor comercial. ¿Bien? Bien. Beneficio del inbound marketing, dijimos ahorros en costos de publicidad, y si no, te va a pasar como el banco. El día de hoy, la compra promedio de un like está más o menos rondando los 6,50 bolivianos en Facebook, carísimo. Entonces, si lo trasladamos al día de hoy, el banco se ha gastado $1 millón o más en comprar likes. Cosa que lo pudo haber hecho con contenido, ¿sí? Porque, bien, información sobre los clientes, refuerza la imagen de marca, mayores ratios de conversión, obviamente si vos tenés un contenido, después que eso abre el algoritmo de las diferentes redes, vas a tener, digamos, mejor penetración a la hora de colocar contenido comercial, es decir, contenido que trate de vender. Medición de resultados, nuevos prescriptores, se le llama prescriptor a internet a la persona que te recomienda, ¿sí? Tan sencillo como eso. Bien. Bueno, lo que veíamos hace un momento, ¿no? La información que yo recopile, los leads, como veíamos el día de ayer, debo clasificarla, ¿no? Y aquí hay una herramienta muy interesante. Yo les invito a que se bajen el WhatsApp Web, ¿cómo se llama? El WhatsApp Business, ¿no? Que lo que me permite a mí el día de hoy es algo tan sencillo, pero increíblemente funcional, ¿sí? Es decir, etiquetar a las personas que me mandan un mensaje, ¿sí? Esto fue de uno de los primeros cursos que yo lancé en la pandemia, donde, digamos, lancé una publicidad, que la publicidad, no sé si están los datos de la publicidad en algún lado, gasté, no me recuerdo, pero póngale que gasté más o menos, creo que fue algo así de 1000 bolivianos, póngale, ¿sí? Potencial, 74 personas que respondieron al mensaje, porque esos iban directo a mi WhatsApp, ¿ya? Cuando la persona me decía, lo voy a tomar, señor, yo lo pasaba aquí, en nuevo cliente, ¿ya? Cuando las personas me decían, lo voy a pensar, yo lo colocaba en llamar. Algunas personas me dijeron, voy a ir a su oficina a pagar. Muy bien, bien, le puse, viene. Otro, yo le voy a depositar tal día. Bueno, ok. Dos personas me dijeron que lo querían tomar cuando yo lo den presencial, y otras personas me dijeron, no, me equivoqué o cualquier cosa. Entonces yo le coloqué una etiqueta de descartar. Esto es muy interesante, la forma que el WhatsApp Business, descárguenselo, colegas, porque es muy importante, porque tengo que aprender a clasificar, lo que veíamos ahorita, colega, tenemos que aprender a clasificarlo a los clientes. Si yo los clasifico, digamos, por las personas, digamos, fíjense que esa clasificación a mí lo que me está permitiendo es ver el interés también de ellos. No tiene ningún sentido después que yo les envíe algún tipo de contenido o algo a esas personas que me decían, no, me equivoqué, o no sabía, o pensé que era gratis, o no lo sé. Pero finalmente no tenían ningún interés. ¿Bien? Entonces es muy importante que empecemos no solamente acá, también, ¿no? Espérenme un segundito. También digamos que esa información la llevemos a un Excel, ¿no? Lo que veíamos ahorita del inbound marketing, ¿no? Lo que yo les decía a las personas, inicialmente esto de aquí me grafica de alguna manera lo que ustedes ven acá. La persona que me contacta o que me ha contactado, obviamente que es un extraño para mí. Y yo soy un extraño para él.
Si yo lo logro convertir, digamos, es decir, si yo logro convertir que ese extraño se convierte en una visita, ¿ya? He pasado a la siguiente etapa donde ya tengo una posibilidad más cercana de cerrar la venta. Y donde finalmente, donde ustedes ven ahí, donde dice deleitar, en realidad es un tema de fidelización, ¿no? Cuando hablamos de estrategia, por ejemplo, donde dice extraño, usualmente la gente se queda... Apágalo. Apágalo. Bien. A ver, lo que les decía, colega, usualmente, si nosotros solamente utilizamos las redes sociales, nos vamos a quedar en eso, en extraños nada más. ¿Se entiende? Después tengo que hacer lo que veíamos ahorita, las llamadas a la acción, donde ustedes ven visitas y abajo ven landing page. Yo a las personas las mando a una página web, o sea, a mi página web, donde ustedes lo primero que ven es esto, esas imágenes que ven ahí, ¿no? Algunos canales de televisión que me invitaron a hablar de marketing, conferencias, programas de radio, ¿no? Aquí también hay una foto, digamos, de yo con las personas cuando los daba en presencial, otra foto en la CAINCO. Eso genera confianza, genera credibilidad. Y esa credibilidad, esa confianza, solo te la puede dar una página web. Una imagen dice mucho más que mil palabras. Yo puedo llamarlo al consumidor y decirle, ¿sabe qué? Mis cursos son los mejores. No, o sea, eso no va a calar en el subconsciente del consumidor si yo no se lo muestro con prueba fehaciente, de que realmente a esto me dedico, por ejemplo. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es empujarlo un poquito, o predisponerlo, digamos, de manera más voluntaria o, qué sé yo, de una manera más efectiva, a que tome una decisión, ¿sí? Pero no lo podría hacer si no la tengo la página web, ¿bien? Lo que veíamos ahorita, ¿bien? El tema de que yo debo recopilar y analizar la información. Bien, yo acá lo que hago es, bueno, ¿por dónde llegar? Para ese curso yo lancé varias campañas publicitarias en paralelo, todas por Facebook y una por YouTube. Desconocido, cuatro personas, fueron 160 los que respondieron a las diferentes publicidades. Desconocidos son personas que no tengo la más pálida idea, me llamaron, usted está dando un curso, puede ser recomendación, no lo sé. Lancé una campaña que se llama Historia, ya. Después, mensaje de Facebook, estos mensajes son las personas que me mandaban en el Messenger. Lancé un video también. Y lancé algo que yo mismo bauticé como landing page, porque a cada campaña le tenés que poner un nombre. ¿Se entiende? O sea, a tu conjunto de anuncios, a tu campaña publicitaria, vos le tenés que poner un nombre. Bien. Después, personas que llegaron por WhatsApp, es decir, personas que... había una campaña que yo la bauticé con ese nombre, a diferencia de la otra del mensaje, pero fíjense, he puntuado por dónde llegó cada uno para ver qué campaña me funciona mejor. La que mejor me funcionó es la que está en rojo, el video que lancé en Facebook. ¿Por qué? Porque de esta, a pesar de que tiene solamente 38 personas, menos que la otra de 52, de los 38, la tasa de efectividad de gente que se inscribió finalmente, casi todos eran por el video, ¿sí? Es decir, el video, a pesar de tener menos mensajes, por algún motivo que desconozco, el video fue la que más hizo que gente finalmente termine inscribiéndose. ¿Se entiende eso? Bueno, esa métrica no te la da Facebook. Vos tenés que agarrar y colocarla en un Excel. ¿Bien? Tenés que colocar cómo te pagan también por transferencia, domicilio, a qué campaña respondieron. Y esto es muy importante también. Dice, ¿me conoce previamente? Y ahí coloqué, digamos, dos criterios, sí o no. Habían personas que sí. Es decir, yo les preguntaba si alguna vez, digamos, habían escuchado de mí, o algunas personas sí, me han recomendado o algo así. Pero la gran mayoría dice que no. Entonces, esto me da una información bastante importante. Yo tengo que trabajar más en mi posicionamiento, ¿se entiende? Y después coloqué otros criterios más que no los coloco acá por temas de privacidad, pero sí les coloco, digamos, cuántos eran mujeres. Fíjense, el 80% son mujeres. Bueno, eso también me tiene que decir algo a mí. A partir de ese mes, yo después lancé las campañas publicitarias enfocadas en mujeres. ¿Por qué? Porque casi el 90% de los que se inscribieron eran mujeres. A pesar de que muchas personas responden al anuncio, las que finalmente terminan inscribiéndose, tengo que entender que la mujer, no sé, puede ser que sea más emprendedora, o puede ser que la mujer tenga más interés en este curso, puede ser miles de cosas. Es algo que tengo que yo descubrir. Pero por algún motivo responden de la misma forma al anuncio publicitario, hombres y mujeres, pero quienes finalmente se inscriben, casi el 90% son mujeres. ¿Se entiende eso?
Entonces yo ahí lo que me está diciendo es algo que Facebook no me lo dice. Me está diciendo que mi gasto publicitario se hace mejor con el sexo femenino, ¿sí? Bien. Vamos a ver algunos modelos de negocio, colegas. Bien. Bien. ¿Qué creen ustedes que significa un modelo de negocio? ¿De qué se trata esto? ¿Qué puede ser? Mariela. ¿Qué puede ser un modelo de negocio? ¿Qué piensa usted? La verdad que ni idea, ¿no? Bueno, un modelo de negocio básicamente es cómo voy a generar dinero yo, ¿se entiende? Es decir, es algo previo a la estrategia, pero yo tengo que colocar, digamos, o es decir, saber de qué manera voy a generar, y hay diferentes modelos de negocio, ¿sí? Es una propuesta de valor estudiada para abastecer y su necesidad en el mercado de una manera específica. Tenemos modelos de negocio muy sencillos, por ejemplo, yo creo un producto, lo lanzo al mercado, se le coloca algo de publicidad, espero que vengan los consumidores y me paguen, ¿no? Como por ejemplo, digamos, qué sé yo, cómo hace Starbucks, cómo hace las ropas, las marcas de ropa, o cómo hace un surtidor, ¿no? Un surtidor ni siquiera hace publicidad. La gente llega simplemente por un tema de geografía, ¿no? Después tenemos otros modelos de negocio más complejos. Por ejemplo, digamos, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero McDonald's, el negocio no está en la hamburguesa, ¿no? McDonald's es la inmobiliaria más grande del mundo. ¿Qué es lo que hace McDonald's? McDonald's el día de hoy tiene 34.000 y pico de restaurantes en todo el mundo, donde, por ejemplo, dice que va a venir a Bolivia. Digamos, si viniera aquí a Santa Cruz, por ejemplo, lo que hace es escoger la esquina más cara de Santa Cruz, ahí compra el lugar y se le alquila al franquiciado. ¿Se entiende? Ese es un negocio real. Aparte, digamos, de una prima o de un pago que se le hace anualmente, pero el negocio principal es ese, de McDonald's. Tiene 34.000 inmuebles que están alquilados, que son las 34.000 esquinas más caras del mundo, ¿sí? Ese es el negocio principal. Después tenemos, dentro de los negocios complejos, tenemos, por ejemplo, Cinemark, que Cinemark, digamos, su negocio no está en las películas, por si acaso. El negocio de Cinemark está en la pipoca, ¿bien? Es decir, para cualquier cine, digamos, el día de hoy, cobrar una entrada y pretender que ese sea, digamos, la fuente de réditos o de rentabilidad es una utopía. Entonces, lo que están apelando los cines el día de hoy es generar otro tipo de ingresos, como por ejemplo la pipoca, ¿no? Cinemark tiene muy bien estudiado de que una pareja en promedio se compra, digamos, un combo de pipocas con la soda, termina gastando algo así de casi 100 bolivianos o más. Depende del día, depende de muchas cosas. Bien, entonces ese es su negocio. Ahora, si Cinemark agarrara, por ejemplo, y colocara un gran lugar, no cine, se comprara, alquilara un espacio, digamos, en un mall, y colocara, vendo pipocas a 100 bolivianos, nadie le compraría, ¿no? Ahí está el modelo de negocio. Ellos tienen que buscar un gancho para que la gente lo compre, ¿se entiende? Bien, y tenemos a Airbnb también, ¿no? Que es una, bueno, es muy interesante lo que ellos hacen, ¿no? Es la empresa de hostelería más grande del mundo y no tiene ni un solo hotel. ¿Se entiende eso? Ellos alquilan, es decir, trabajan con espacios ajenos. Vos entras a Airbnb y te ofrece hoteles, hostales, residenciales, de todo en el mundo. Te ofrecen también un nuevo concepto que se llama B&B, Break and Breakfast, creo que. Es un concepto donde vos agarrás, entras y te ofrecen, digamos, vos querés irte a San Pablo, Brasil. Me estoy inventando. Ya, hay casas que están deshabitadas o casas que están habitadas pero son muy grandes y que te pueden ofrecer un par de cuartos. ¿Se entiende eso? Es un negocio muy... Pero fíjense, están en la nube, ¿no? Y es la empresa el día de hoy más grande de hostelería del mundo sin tener ni siquiera un ladrillo, ¿correcto? Bien, entremos a lo que son los modelos de negocio en Internet, ¿no? Número uno, por ejemplo, la industria de los afiliados, ¿no? Esta tiene una característica principal que se apoya, digamos, la industria de afiliados, por ejemplo, el caso de Infocasa, ¿sí? Es decir, Infocasa nació simplemente como un portal, pero lo que a mí me llamó mucho la atención una vez que yo quería, me contacté con ellos, no me acuerdo para qué era, hace mucho tiempo, y me dijeron, si usted quiere, digamos, si usted quiere ofrecer la casa, incluso lo podemos hacer de manera gratuita, no hay problema. O nos puede pagar, pero si lo hace de manera gratuita, usted
tiene que permitir, digamos, no solamente, digamos, que es decir, que las personas llamen, sino que inmobiliarias también, usted lo que va a permitir es que otras inmobiliarias también ofrezcan su casa y ellos ganen su comisión y usted la tiene que pagar. Me pareció perfecto, digamos, ¿no? Porque no estoy pagando nada por publicarla, simplemente estoy, es decir, Infocasa me está convirtiendo a mí en un afiliado de la inmobiliaria, ¿se entiende? Y también me pareció muy curioso lo que me dijeron. Usted también puede, así como usted coloca su inmueble acá, usted también lo que puede hacer ahora es ofrecer otros inmuebles también que nosotros colocamos ahí y ganarse una comisión a usted. Entonces, a eso se le llama una industria de afiliado. Te están haciendo parte de su negocio también. No solamente puedes vender algo, no solamente puedes vender el producto tuyo, sino que te permite vender productos de tercero. Bien, otros modelos de negocio es la venta directa online, que esto es hacia donde apunta el gran grueso, ¿no? Hay otros modelos, por ejemplo, en internet, como los e-commerce, como hace Amazon, que bueno, esto es una cosa bastante compleja, porque tiene mucho que ver con los inventarios, con logística. Amazon se encarga de todo. Vos haces un pedido y Amazon, bueno, a Bolivia no llegan, obviamente, porque no tenemos código postal. Pero si vos estás dentro de Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, ellos te lo hacen llegar incluso hasta la puerta de tu casa, ¿sí? Es un negocio bien complejo, pero aparentemente es más lucrativo. Es muy lucrativo porque el día de hoy creo que es la empresa más grande del mundo. Después tenemos otros tipos de negocios como los negocios publicitarios, ¿no? El día de hoy vos generás contenido, Google te paga, haces videos virales, YouTube te está pagando. En WordPress, donde vamos a crear mañana nuestras páginas web, vos creás una página web y también podés alquilar los espacios que te da WordPress. ¿Se entiende? Es decir, las empresas te pueden contactar para colocar. Si vos tenés, digamos, me voy a inventar, vos generás contenido importante acerca de la gastronomía. No sé, ustedes no se sorprendan de que una empresa relacionada con la gastronomía les pida alquilar un espacio, digamos, de lo que ustedes tienen ahí. ¿Se entiende? Entonces, ya está generando un ingreso extra también, ¿no? Y WordPress mismo, por generar contenido, te está pagando, ¿sí? Otros modelos de negocio, este es muy interesante, el dropshipping. El dropshipping, con un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, me voy a inventar, ustedes venden, qué sé yo, ustedes venden helados, ¿sí? Y ustedes tienen helados, digamos, con delivery, ¿bien? Ok, estos helados con delivery, me invento. Ustedes están recibiendo 200 pedidos al día de helados para la zona norte, para la zona sur. Aprovechando ese tráfico, si vos, por ejemplo, te das cuenta de que la gente empieza a pedirte helado de limón y vos no lo tenés, podés empezar a ofrecer el helado de otras personas, ¿se entiende? Donde vos, con los permisos de ellos, con las fotos de ellos, lo que vas a hacer es ofrecer helados, digamos, de qué sé yo, heladería, me invento, heladería Cabrera, qué sé yo, heladería Dumbo, puede ser Kibón, vas a ofrecer el otro, y cuando la gente te hace el depósito, vos agarrás, remitís el pedido, y ya la heladería que ha tomado el pedido lo tiene que despachar inmediatamente. Es algo que está cobrando una relevancia increíble, y tenemos que prestarle mucha atención a esto, y les voy a explicar por qué, ¿sí? Por ejemplo, las personas que están en el negocio inmobiliario, ¿sí? También podrían aplicar con esto. Bien, es decir, en tu página web, aprovechando el tráfico que ya recibís, podrías empezar a ofrecer, digamos, por ejemplo, alquileres de otras personas. Bien, las personas que venden alguna prenda de ropa también, ¿no? Podrías empezar a ofrecer y la gente te deposita y ya el otro se encarga. O sea, el dropshipping se trata justamente de que vos no almacenes nada, que no tengas nada que ver con inventarios. Bien, entonces esto es muy interesante porque con un costo muy bajo podemos generar dinero sin salirnos del negocio que nosotros nos dedicamos, el negocio principal. ¿Se entiende? Es decir, simplemente ofreciendo productos de terceros, aprovechando que esos terceros no tienen tráfico en sus páginas web, o que no tienen, o que la gente no los conoce, o lo que sea. ¿Sí? Pero eso te va a dar un gran ahorro en costos, digamos, de producción. Si, digamos, vos tenías una heladería, la gente te pide helado de limón, no tenés para venderle, en vez de agarrar y producir helado de limón, simplemente ofreces el de otro. ¿Se entiende? Donde vos agarras, recibís el pago y, bueno, ni siquiera te encargas del despacho. ¿Ya? Esto es muy interesante y la verdad que en el mundo esto se está socializando y se está utilizando mucho. Hay que prestarle bastante atención. Negocios basados en la publicidad es simplemente colocar una publicidad, como un anuncio de texto, publicidad hipersegmentada en Google, y Google va a distribuir la información. Este es muy interesante, lo vamos a ver el día viernes esto,
¿sí? Google lo que me manda, digamos, cuando hago negocio basado en la publicidad, coloco un poquito de publicidad, me los manda a la página web que ya mi página web debería estar preparada para vender, ¿sí? Con algún sistema de pago, con información, con chat online, con algún sistema, digamos, para poder recibir pedidos. Pero lo bueno de esto es que Google nunca te va a mandar personas que no tienen un interés en lo que vos vendés. Te manda personas cualificadas. ¿Por qué? Porque Google extrae la información de las últimas búsquedas de tu consumidor. ¿Se entiende eso? Esa publicidad que vos has pagado 30, 40, 50 dólares para que tenga visibilidad en Google, Google no se la muestra a todo el mundo. Si vos vendés televisores, ya las personas que han estado buscando teles baratas, por ejemplo, ¡pum!, aparecemos ahí. Entonces, el nivel de conversión es altísimo. ¿Bien? Otros modelos de negocio en Internet, los negocios de asesoramiento. No sé si hay alguien que venda servicios acá. Esto es algo que funciona muy bien, ¿sí? Las dos personas que ustedes ven ahí, por ejemplo, a su izquierda ustedes lo ven a Agustín Laje y a su derecha a Gloria Álvarez, son dos personas que son dos politólogos, el uno habla de un tema muy de nicho, la ideología de género, y la otra es politóloga, habla de los populismos y de algunas ideas que tienen una índole ideológica, ¿sí? Pero bueno, ellos, el primero, Agustín, sacó un libro en el año 2015 que se llama El libro negro de la nueva izquierda, aprovechando justamente de que en ese entonces ya tenía como 150.000 suscriptores en YouTube, ¿no? Eso es lo que yo les decía al comienzo. Es la importancia de tener una audiencia dura, no comprada, una audiencia real que me siga, que le interese lo que yo tengo para hablar, para decir, ¿no? Y el libro ha sido durante 3 años seguidos bestseller en Amazon. ¿Se entiende eso? Ha hecho un montón de dinero, simplemente ya tiene la audiencia, tiene los seguidores. Este fenómeno se da obviamente con este tipo de negocio, asesoramiento. Tenés la audiencia, tenés los seguidores, tenés personas interesadas en lo que vos tenés para decir. Ok, lanzar un libro no suena tan descabellado. Eso fue lo que hizo y es el tercer año, 3 años seguidos estuvo como bestseller en Amazon. Lo mismo le sucedió a Gloria Álvarez. Ella lanzó el libro de, no me acuerdo, El engaño populista creo que se llama. Un libro que también fue un bestseller, no en Amazon, pero sí, muy vendido en tiendas físicas, ¿no? Han hecho mucho dinero con el asesoramiento, ¿no? Y obviamente que con el asesoramiento después vienen otras cosas. Cuando vos tenés una audiencia específica muy grande y muy homogénea, aparecen las marcas comerciales también, ¿sí? A decirte, ok, habla también un poquito de mi marca, metela delicadamente que te vamos a pagar. Bien, eso es muy interesante. Es otro modelo de negocio, especialmente yo se lo recomiendo mucho a las personas que venden servicio, ¿sí? Asesoramiento, servicio financiero, no sé. Marketplace. Bueno, los marketplaces son básicamente son una especie de portales simplemente donde vos pagás por estar. Es más o menos como teníamos el comercial del deber antiguamente. Bueno, ahora en la era digital vos colocás un anuncio. En tu momo, por ejemplo, podías colocar la foto o no colocarla y te salía más barato. Creo que algo así era más o menos. Hay cientos de estos, ¿no? Pero estos están siendo desplazados más que todo por los dropshipping, ¿bien? Bueno, después tenemos los modelos de negocio basados en las aplicaciones, ¿no? Airbnb, Netflix, Uber. Estos son muy interesantes porque estas tres empresas que ustedes ven acá, ¿no? Han desplazado a Nike, han desplazado a Coca-Cola. Eso para que entendamos que hemos entrado a una nueva era también. Hemos entrado a la era del conocimiento. Antes las empresas que lideraban, ¿quiénes eran? Nike, Coca-Cola, qué sé yo, empresas de la manufactura, Adidas, el día de hoy son empresas que tienen que ver con el conocimiento, ¿no es cierto? Fíjense que Airbnb, Netflix, Uber, Airbnb, la empresa más grande de hostelería y no tiene ni un solo hotel. Uber, la empresa más grande de taxis del mundo y no tiene ni un solo taxi. Netflix, las tres empresas son tres empresas que están en la nube, no son tres empresas que corresponden a algo que se llama la era del conocimiento. Y el día de hoy son las empresas que están liderando el mundo junto con Amazon, ¿no? Entonces, básicamente, más nos conviene entender, digamos, de que realmente para nosotros poder vender en Internet no tiene nada que ver con la capacidad de manufacturas que yo tengo, sino la capacidad de conocimiento de cómo hago para mercadear ciertas cosas. El modelo de Airbnb es bien complejo, sin embargo, tiene mucho que ver con esto que tenemos acá. Bien. Modelos de negocios en Internet, la publicidad en las redes sociales también funciona muy bien. Coloco una publicidad y obviamente le coloco una estrategia para que la gente
A ver, para que se posicione mi producto, mi marca y la gente lo compre, ¿sí? Vamos a ver estrategia en redes sociales. Nos vamos a enfocar en dos. Ahí ustedes tienen tres. Número uno, marketing de contenido. Ya hablamos bastante de ello. El inbound marketing también hablamos. Es más allá del contenido, crear todo un embudo de conversión desde que el consumidor no me conoce, pasando por las siguientes etapas hasta que yo tengo un contacto con él, me conoce y me compra. ¿Se entiende? El marketing de contenido, bueno, aquí tenemos empresas que de manera muy eficientemente han generado contenidos importantes para su audiencia. ¿Qué es lo que han hecho? Generar que sus marcas se posicionen. Tan sencillo como eso, ¿sí? Es decir, generar, digamos, relevancia, conocimiento, no experiencia de marca. La experiencia de marca vino posteriormente. Pero, obviamente, una marca de la que todo el mundo está hablando, yo quiero empezar e ir a conocerle. ¿Se entiende? Entonces, estrategias en redes sociales, growth hacking, marketing. Esta estrategia o este tipo de mercadotecnia tiene más que ver con simplemente conseguir seguidores mercenariamente, ¿sí? Esto lo hacen mucho los artistas, ¿bien? El inbound marketing, bueno, lo que veíamos ahorita, ¿no es cierto? Es, digamos, ahora, vamos a ver todas las herramientas que tenemos. El email, blogging o bloguear, tener una página web, herramientas sociales, SEO. El SEO, que también lo vamos a ver, tiene que ver con que yo tengo que posicionar mi marca en los primeros resultados de Google, tener las analíticas de absolutamente todo lo que yo haga en Internet, las métricas, analíticas, información, si puedo recabar información cualitativa de mi consumidor, tener landing page o páginas preparadas para vender, las llamadas a la acción y finalmente los CRM, ¿sí? Herramientas del Facebook. Facebook me da bastantes herramientas, ¿no? Número uno, la fanpage, ¿no? Número dos, que la vamos a ver mañana, no, perdón, el jueves vamos a ver, los marketplace. Los marketplace es una herramienta increíble para vender hoy. Lamentablemente no sirve como herramienta de posicionamiento. ¿Por qué? Porque no, lo que nosotros generamos del marketplace no sale de mi página comercial, sale desde mi perfil, ¿se entiende? Pero sí, ya marketplace me permite hacer publicidad, con lo cual me permite también vender productos y de paso, que yo le vendo productos a una audiencia, los puedo invitar también a conocer mi negocio físico. Venga, pase por acá, no sé, tengo un restaurante, ¿ya? O tengo, qué sé yo, tengo una tienda de electrodomésticos. Y aproveché el marketplace para vender lavadoras, me estoy pensando, ¿sí? Muy bien, aprovecho, digamos, más allá del delivery, digamos, qué sé yo, puedo hacer algunas acciones como invitar al consumidor, venga, visíteme y le voy a regalar, qué sé yo, una pequeña cafetera, pero visíteme usted. ¿Para qué? Ya, esa cafetera, digamos, no sé, una cafeterita que cuesta $12. Ya, ok, usted ya, no, pues ¿cómo le voy a regalar de esos $12? No, ojo, esos $12 están bien invertidos. Si yo lo espero al consumidor, él viene, esos $12 pueden convertirse también, más allá de que le vendí una lavadora, por ejemplo, esos $12 yo tengo que tomarlo como una inversión, ¿ya? Como el coste de adquisición de un nuevo cliente, que venga, conozca mi negocio. O le puedo decir, ¿sabe qué? Lo espero. ¿Se va a llevar usted una cafetera o se va a llevar algún accesorio? Si usted viene con su familia, ¿se entiende eso? Te llega con la familia y hay una experiencia de consumidor. Bien, porque está yendo con la familia. ¿Qué es lo que está haciendo? Ha ido con la familia. La próxima vez que quiera ver algún electrodoméstico y esté en familia, probablemente me visite a mí. ¿Se entiende? Entonces, por ahí puede arrancar la estrategia. Estoy pensando en voz alta, pero es infinita las cosas que podemos hacer con el marketplace. Desde que yo genero una venta, también puedo hacer lo que, fundamentalmente, que la gente conozca mi negocio, ¿sí? Los anuncios de Facebook también son bastante efectivos, ojo, si segmentamos bien, ¿sí? Si segmentamos bien, son muy efectivos. Otra herramienta que tenemos como herramienta de posicionamiento son los en vivo, los live, ¿sí? Facebook le está dando una gran visibilidad a todo lo que es en vivo, ¿correcto? Después, para vender, grupos de Facebook. Yo les recomendaría que ustedes creen grupos temáticos relacionados con su audiencia, porque eso también es una excelente herramienta para vender. Después también que se coloque en el chat, ¿no? Un chat lo pueden automatizar, por lo menos para el saludo. Después ya para otras hay que pagar, ¿no? O bajar algunos bud o bajar algunas aplicaciones, ¿no? Que yo prefiero no meterme con esas aplicaciones porque no... A ver, no son aplicaciones de Facebook, ¿sí? Pero por lo menos configuremos los mensajes, automaticemos todo lo que podamos para que la gente piense que hay alguien por detrás.
¿Se entiende? Elementos del posicionamiento, ya hemos visto contenido, publicidad, ojo, omnicanalidad. Es decir, a ese mismo consumidor que lo he encontrado en una red social, lo tengo que impactar por otros medios también, ¿sí? Por medios, por ejemplo, como, qué sé yo, por el mailing, tengo que impactarlo también por, qué sé yo, por otras redes sociales, buscarlo y ver si, si interactúa en otras redes sociales, ¿sí? Y finalmente ya tengo que colocarle las estrategias de venta, ¿no? Como por ejemplo lo que hace Mitsuba es muy interesante, es muy parecido a lo que hace Caselena. Cuando Mitsuba, por ejemplo, te quiere vender una blusa, no te muestra la blusa, ¿no? Te muestra todo, todo. Te muestra la falda, te muestra los aros, te muestra el maquillaje. Es muy interesante porque eso no solamente es contenido comercial, es contenido también que de alguna manera ayuda, ¿sí? La creación de contenidos, ¿cómo lo hacemos? Según estudios, lo mejor es noticias, después cómo hacer determinadas cosas. Ojo, las infografías. Casi nadie las usa y las infografías que las podemos descargar de Pinterest son muy, o sea, son monedas corrientes de compartir, ¿sí? Videos educativos, videos de entretenimiento, conferencias gratuitas también. Eso ayuda mucho, ¿no? Regalar conferencias, si ustedes, digamos, me invento, ustedes venden, alguien vende Herbalife, ¿no? ¿Qué le costaría dedicar una hora de su tiempo a la semana para dar webinars acerca de cómo vivir saludable, de cómo comer bien, de qué son los famosos detox, de cuántos litros de agua yo tengo que este? La gente le encanta esas cosas, ¿se entiende? Y el día de hoy pega mucho ese tipo de contenido. Ahora, a esa persona que te está regalando conferencias o webinars gratuitos toda la semana y te ha ayudado, por ejemplo, digamos, vos venís llevándola a las conferencias y te das cuenta que los meses bajaste un poquito de peso, que estás mejor de salud. Cuando esa persona necesite comprar algo que tenga que ver con dietas, ¿dónde creen ustedes que lo va a comprar? Al que te da las conferencias, tan sencillo como eso, o al que te regala los webinars, ¿sí? ¿Cómo creamos contenido? ¿Cómo encontramos el contenido valioso? Es decir, sí, contenido cualquiera puede crear, pero ¿cómo hago para saber qué está buscando en este mismo momento la gente? Bueno, las tres herramientas que ustedes ven arriba son gratuitas. Después tenemos otras herramientas que son pagadas, ¿ya? Pero yo les garantizo que utilizando las gratuitas, ya estamos al otro lado. Google Advanced Search es simplemente en tu búsqueda de Google. Vos agarrás y ponés, no sé, si vos vendés, qué sé yo, servicio financiero, ponés educación financiera, brum. Vas a ver que Google te va a salir un desplegable con criterios relacionados. Lo que Google te está mostrando son lo que la gente está buscando ahorita. Tan sencillo como eso. Entonces, ok, si la gente está buscando cuál es la mejor tasa para sacar un crédito, bueno, agarrá y hace un pequeño video. La mejor forma de sacar un crédito es haciendo esto, 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 con estas condiciones. Negocia con tu banco, pa, 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 pa. ¿Qué es lo que va a pasar con ese contenido? Colócalo en tus canales. Bien, ahora, la gente va a encontrarlo, por supuesto. Google te está diciendo que lo está buscando. ¿Se entiende eso? Entonces, lo primero que va a suceder es que la gente encuentra tu contenido y el mismo hecho de que lo encuentre, lo vea y si le gusta, lo va a compartir. Google Trends es una herramienta que ustedes entran, colocan un criterio y te va a dar 10 criterios más. ¿Qué es lo que la gente está buscando en este momento? ¿No? Y después tenemos Google Alerts. Las tres que tenemos arriba, con esas, no necesitamos. Después tenemos esas otras pagas. Pero yo les digo que con estas tres primeras podemos crear contenido valioso en este momento, teniendo también la plena certeza de que la gente busca ese contenido. Y obviamente cuando la gente me encuentra, ¿no? La gente me puede empezar a seguir, yo puedo volverme relevante para ello. Y obviamente en algún momento, lo que hablábamos ahorita, yo tengo que buscar que esa audiencia de seguidores en algún momento se convierta en una audiencia de consumidores o de prescriptores, por lo menos, que me compartan, ¿sí? Y eso me sirve como una herramienta para posicionar mi negocio también. Bien. Elaboración de un social media plan. Un social media plan o un plan de medios sociales no es tan diferente como antes se hacía antes del internet. Simplemente tengo que hacer un análisis de interno y externo, de mis amenazas, fortalezas, oportunidades y debilidades. Analizo un poquito la competencia. Esto es muy importante porque usualmente nosotros... Perdón. Uno de los servicios que, por ejemplo, yo tengo es la investigación de mercado, ¿sí? Y haciendo eso, que es algo que me fascina, la investigación de mercado me ha arrojado muchas veces resultados que la verdad que no se imaginan ustedes, ¿no?
Usualmente las personas piensan que compiten con dos o tres personas o con 10. Pero ojo, el tema de que nosotros no conozcamos a nuestros competidores no quiere decir que no existan. ¿Se entiende eso? Usualmente no importa en qué negocio estemos, no importa en qué rubro estemos, no importa a qué nos dediquemos, tenemos usualmente en un mercado tan grande como el de Santa Cruz de la Sierra, tenemos cientos de competidores, de personas que están haciendo exactamente lo mismo que nosotros hacemos. ¿Bien? Entonces yo aquí lo que tengo que hacer es encontrar un valor diferencial, algo por lo cual, digamos, algo que me diferencie, que me separe del competidor y que sea, y que me vuelva una opción real de comprador, porque esas mismas competencias, esos decenas o centenas de competidores, ¿ya? Tengo que entender de que la torta de mis clientes, la torta de consumidores o del mercado, la tengo que dividir entre ellos o realmente diferenciarme para sacarlos a ellos y quedarme yo con la parte más grande. ¿Se entiende eso? Esto es muy importante, que nosotros aprendamos también a encontrar a los competidores en Internet. ¿Para qué? Para hacer lo que ellos no hacen, para darle un valor diferencial al consumidor, para decirle, qué sé yo, para que si ellos hacen estrategia A, yo haga la B, ¿no? Para que yo vea, digamos, si ellos cuánta relevancia, cómo se comunican con su audiencia, yo comunicarme mejor. ¿Se entiende? Bien, a un plan de marketing le tengo que colocar, obviamente, objetivo. Después tengo que decodificar o trazarme o entender en qué lugar ellos están interactuando el día de hoy. Y a todo eso, una vez que tengo toda esa información, le coloco una estrategia, ¿sí? Finalmente, defino muy bien un público objetivo y le coloco una acción operativa o varias acciones operativas y le coloco un presupuesto, ¿correcto? Bien, ¿posicionarme o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay que posicionarse o podemos vender así nomás? Bueno, la verdad que, lamentablemente, cuando nosotros no nos posicionamos, ¿sí? La estrategia, lamentablemente, va por el precio. ¿Se entiende eso? Cuando tu marca, tu producto, el bien o lo que vos vendés no tiene una reputación, no es favorita en un mercado, no tiene un conocimiento, la gente no está hablando de él, la única estrategia que yo tengo para competir es el precio. Y cuando yo, es decir, en otras palabras, cuando no nos hemos posicionado en un mercado, el precio se vuelve un monstruo. Bien, tan sencillo como eso. El precio se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una estrategia de precio, después, a ver, si mi estrategia está por ser el más barato del mercado, ¿qué va a pasar cuando llegue el día del padre? Todo el mundo entra en promoción y a mí no me da para hacer promoción. ¿Por qué? Porque ya estoy cobrando centavos por lo que vendo. ¿Se entiende eso? No puedo hacer promociones, no puedo, estoy totalmente atado. Y ese no es el peor problema, ojo. El peor problema es cuando aparezca uno haciendo exactamente lo mismo que hago yo y aprende a hacerlo más barato que yo. ¿Se entiende eso? Es decir, mi único diferencial, lo único que yo tenía para ofrecerle era un precio bajo a mi cliente. Y después de pronto aparece alguien que lo sabe hacer más barato que yo. ¿Qué tengo yo para ofrecerle a él, a mi consumidor? Nada. ¿Se entiende? Eso es cuando no posicionamos nuestro negocio, cuando la gente no nos conoce, cuando el que me necesita no sabe de mi existencia. Cuando yo sí me posiciono, entonces la estrategia va ya sea por liderar el mercado, con lo cual, digamos, yo puedo cobrar un mejor precio, tener clientes sostenibles y tener un negocio en el largo plazo. ¿Se entiende? Les coloco un ejemplo, ¿sí? Cuando empezó la pandemia, junto con un amigo trajimos algo así de 450 oxímetros, ¿no? Me creé esa página, nos pusimos a vender oxímetros por internet. Bueno, ok. Todo hermoso, los primeros oxímetros, digamos, como fueron los primeritos que llegaron, los primeros los vendimos en 400 bolivianos, ¿no? Y nuestro costo, digamos, puesto acá era más o menos como 142, algo así. Estábamos chochos y felices al comienzo, ¿no? Teníamos un buen margen, digamos, ¿no? Porque fueron los primeritos en llegar. Después, no sé en qué rato, fue en un parpadear, que aparecieron unos oxímetros azulitos, no sé, una calidad, pero valían 100, 120 pesos, chao. Con mi amigo tuvimos que rematarlo, ¿se entiende? Y cuando yo, y claro, ¿cuál fue el problema real? ¿No? Se nos ocurrió una idea y bueno, la pusimos en práctica sin una planificación, sin nada. Se nos ocurrió que podíamos vender eso aprovechando, digamos, de que la gente lo estaba buscando, ¿no?
Y trajimos la primera marca que encontramos en... Encontramos una página que los vendía, que los enviaba, que los despachaba, etc. Todo hermoso. Era una marca, digamos que sin marca, ¿ya? Ese es el problema. Trajimos unos productos que no son conocidos, que no son Samsung, que no son LG. Simplemente trajimos un producto que solucionaba un problema temporalmente. Entonces, finalmente, como no había un posicionamiento de marca, como no había absolutamente nada más que vender mercenariamente, ¿bien? Finalmente, cuando apareció alguien que los vendía más barato que nosotros, nos obligó a rematarlo. Y eso es lo que pasa cuando yo no trabajo en posicionar mi marca, mi producto, lo que yo vendo, el servicio. ¿Se entiende? Cuando no posicionamos, eso terminamos haciendo, rematando nuestras cosas. ¿Sí? Estrategia, algunas estrategias efectivas. No sé si han escuchado las estrategias de arrastre. Esto es muy interesante y es algo que tenemos que hacerlo nosotros, más allá del posicionamiento, ¿no? La estrategia de arrastre se da cuando, más allá del posicionamiento, yo he logrado, digamos, que una comunidad empieza a recomendarme. ¿Se entiende eso? Si ustedes entran a esta página en YouTube, o pueden entrar a su página web, Orabrush, es una página, es una marca que vende limpiador, no es cepillo de dientes, son limpiadores de lengua, ¿sí? Pero aparentemente es tan bueno el producto que ellos tienen, han colgado en su página web y en YouTube cientos de videos de gente diciéndole cómo les cambió la vida esto, tener la lengua limpia, esto es increíble, ¿bien? Pero bueno, básicamente, más allá del posicionamiento, cuando realmente hacemos bien las cosas, tenemos una gran comunidad o una gran tribu de prescriptores, de gente que nos recomienda, de gente que habla nuestra marca, y entonces ahí podemos allá hacer otras estrategias como estas que yo les comento. Estrategias de arrastre. Es decir, digamos, a ver, para que se entienda mejor de qué consiste esta estrategia. Más allá del posicionamiento, la gente está hablando bien de mi producto. ¿Qué vende más? Que yo diga, digamos, los productos de Eduardo, ¿mis productos son los mejores? ¿O que otra persona los precondicione a ustedes diciendo, ¿saben qué? Realmente el producto de Eduardo es el mejor. ¿A quién le van a escuchar a ustedes? Ustedes van a escuchar las opiniones de otras personas, ¿se entiende? Tenemos esa costumbre también cultural de buscar, digamos, la solución a nuestros problemas en las recomendaciones de otras personas. Y esa es la importancia de ir más allá del posicionamiento. Más allá de que la gente me conozca, de hacer las cosas bien. Más allá del posicionamiento, no sé, dar un gran servicio, dar todo lo que yo pueda dar para poder ya activar estas estrategias, como por ejemplo esta que yo les menciono, las estrategias de arrastre, ¿sí? Perdón, estrategias de influenciación, ¿no? Esto tiene mucho que ver, bueno, la influenciación en realidad es una estrategia del marketing, pero es de las relaciones públicas. Y en realidad se inició como una estrategia del marketing político, ¿no? La influenciación se trata sobre, a ver, una marca que agarra y tiene una audiencia, digamos, muy... ¿Cómo les explico? Una marca o una persona o algo que tiene una audiencia muy relevante, cuando otra marca detecta que estamos hablando del mismo target o el mismo público, yo le puedo pagar a esta marca para que hable bien de mí. ¿Se entiende? O a esta persona o a... Bien, esto funciona muy bien, pero es toda una disciplina y tiene mucho que ver con generar una conversación también, ¿sí? Ahora, el tema de las estrategias de influenciación es, ¿por qué les digo que es toda una disciplina? Porque es bastante complejo. No es simplemente agarrar y buscar a alguien. No es simplemente agarrar y buscar a alguien que tenga muchos seguidores. Ojo, ¿sí? Una vez me contactó una modelo y me dijo, Eduardo, me dice, no puede ser, no vendo nada. ¿Cómo puede ser que yo no venda nada? Y... mira mi foto, yo tengo 3.000 likes en mi foto. Ya, ok, pásame tu Instagram, por favor. Ya, agarré, entré, obvio. En su Instagram, sí, verdad, tenía 3.000, 4.000 likes en alguna foto. Fotos en bikini, obviamente. Son 3.000 viejos verdes. Y ella vendía ropa, zapatos para mujer. ¿Se entiende? ¿Se está conectando con su audiencia? No. Está generando un contenido que no tiene nada que ver con lo que ella vende. Es decir, las personas que están interactuando con su contenido jamás le van a comprar nada, obvio. Bien, entonces eso, es decir, lo que les quiero transmitir, el hecho de que alguien tenga muchos seguidores no quiere decir que realmente sea un influyente, ¿se entiende? No quiere decir, hay que ver cómo se conecta con la audiencia, si realmente es una audiencia real, si es pagada, qué contenido sube,
¿sí? Si realmente hay una conversación, si la gente responde, opina, se enoja, se queja, ríe, ¿qué hacen? De eso se trata la influenciación, ¿sí? Bien, ok, colegas, hasta aquí vamos a quedar y mañana arrancamos con el taller práctico. ¿Alguna duda, consulta? ¿Me escuchan? Se entendió todo, profe. Sí. Bueno. Correcto. Gracias. Ya es. Bien, bien, colegas. Mañana arrancamos con ya los aburridos días con teoría. Mañana arrancamos con, vamos a arrancar con la parte bonita, ¿sí? Vamos a aprender a hacer una página web. Hemos entendido la importancia de ello, ¿sí o no? Si no lo hacemos hoy, sí, sí, el mercado los va a obligar en algún momento. En algún momento ustedes se van a dar cuenta de que todos sus competidores tienen página web, están vendiendo por internet y ustedes no lo tenían, ¿sí? Mañana vamos a aprender a hacer, yo les voy a buscar, tengo un par de videos que voy a tratar de mandárselos esta noche, ¿bien? Acerca, si ustedes ya quieren ir practicando, pero mañana nos vamos a abocar en eso, crear una página web en WordPress, que es la mejor plataforma y que hoy por hoy es gratuita. Hay que aprovechar lo que es gratuito y que nos lo están dando gratuito, especialmente si es lo mejor, ¿sí? Paso a paso la vamos a personalizar, vamos a aprender a hacer catálogos, información, busquen fotos de sus productos para que aprovechemos la clase de mañana, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna duda, consulta más. ¿Hola? No. Okay. Por mí no. Okay. Todo bien. Listo, hasta chicos. Mañana. Entonces, colega, nos vemos mañana entonces. Que esté bien. Buenas noches. Y ahorita les paso la clase grabada, ¿sí? Ay, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Excelente. Mañana. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta mañana. Chao. Chao, Carlos.